En las habitaciones todavía, como dicen, está en construcción, entonces no vamos a poder entrar. Y aparte de eso, que creo que esa es como la novedad, la exclusividad para el 17, Rose, en la prensa o el programa. Bueno, ahí Ceci, ahí a lo mejor cambiarán de, en lugar de Team Cielo y Cuarto Cielo y Cuarto Infierno, a lo mejor le cambian nombre. ¿Podría ser esa la sorpresa? Podría ser sala sorpresa, la verdad. Ajá. El 17 me dice, ¿no, Rose? El 17 en la rueda de prensa. ¿El que 16 a las 6 de la tarde o el 17 a la mañana? Ok. Pero cualquier duda lo pueden consultar conmigo. Es la casa que me firmaron. Sí. No, 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 okay, pero para no. Que conozcan la casa. O sea, digo, las habitaciones. O sea, y el nombre, ¿no? Y el nombre y todo, más adelante. Okay. Eso va a ser, creo que, la sorpresa del 17 que le estoy preguntando, o el 21 en el estreno. Sí creo que hay un nombre, o sea, yo ya la vi. Ahí sí, bien chismosa. Y van a ser, sí, 7 y 7, son dos habitaciones. ¿Y después me faltó algo? Estaría padre que hicieran algún sorteo para que no escogieran ahora, ¿no? Sino que les tocara como... O sea, tú dices que sortearan y que los integrantes sean por base de sorteo y no por cómo corren. Exacto, porque para que no se preste como... Entonces, yo ya voy tanteando con quién... Y pero te hago un tacle para llegar. A lo mejor para que no se preste al famoso pacto que tanto se decía, ¿no? Que habían hecho previo los del Team Infierno. Y que hagan pacto. Ajá. Yo, por ejemplo, si no hago pacto con nadie, y cuando yo digo voy para allá, aunque te pongas, o claro. Sea, te quito, me aunque estén en diferentes... No me importa el pacto. O sea, pero sí creo que también las habitaciones definen todo lo que va a pasar en la casa, como... las broncas, y estaría buenísimo que si haya siempre alguien, un frijolito en una habitación que sea sí. El que diga no estoy de acuerdo aquí. Yo creo que tenemos una casa con 14 habitantes muy polémicos, muy diversos, de personalidades muy distintas, y creo que todos estamos, bueno, tanto nosotros como ustedes o las redes, están muy emocionados de poder empezar a descubrir. Claro. Porque todos, como dije, en la primera cena todos entran y son divinos, somos amigos, vamos a llevarnos todo bien, te quiero, felicidades. Primero la amistad, ante todo la amistad. Ante toda la amistad, vamos a tener comunicación, respeto, valores, o sea, todos decimos lo mismo el primer día y brindamos, y champán y todo, y al segundo día, al tercero, es, ¿viste lo que dijo en el brindis? O sea, entonces yo creo que va a ser interesante.